Según el afectado, más que las ofensas y los agravios de Hernández Suárez, la denuncia está argumentada en el acoso laboral del mandatario local, que lo destituyó y tuvo que reintegrarlo por orden de un juez. Por eso, Mota espera que el Ministerio Público aplique la máxima sanción por tratarse, a su juicio, de una falta grave o gravísima. No estoy contento porque el fallo no ha sido lo que yo esperaba, en el sentido de que la queja mía fue por acoso laboral y el resultado dice que fue por irrespeto a un funcionario. Ahora, ¿por qué también el descontento? Porque el procurador que está llevando llevó el proceso disciplinario fue abogado del doctor Gustavo Petro, y ahora el abogado defensor de Rodolfo Hernández también defendió a Petro cuando fue alcalde. Entonces ahí me queda una duda que no me deja tranquilo. Nosotros ya apelamos, inclusive ya colocamos una tutela, y ahora apelamos hoy, por eso la audiencia se aplazó para el 13 de marzo. Mota aseguró que pese a que la audiencia se realizará en Bogotá el próximo jueves, él hará presencia desde la sede de la Procuraduría en Bucaramanga a través de una videoconferencia y espera que la sanción sea ejemplarizante.